Hoy, no. ¿Conoce a José Manuel? No te he presentado, ¿no? José Manuel es el marido de mi amiga Marifé, que es como si fuera mi hermana. Y entonces, muy bien, estábamos contentas, pero todo se derrumbaba. ¿Hay alguno, por ejemplo, de Juanma Vivanco? ¿Una hora de historia? Macarena, uno de tecno. No sé si es un trabajo en grupo o en equipo. Cuando terminemos, ya se dejó. Y por supuesto, hemos hecho un documento Google. Y en el documento Google, cada uno hemos ido escribiendo una cosa, entonces compartido. Compartido, lo hemos compartido. Nadie ha borrado del otro, ¿no? Tampoco hemos determinado quién es, el triángulo, el cuadrado y el círculo. Y alguien se ha copiado. También, ¿no? También hay quien se ha copiado. Pero bueno, madre mía. Lo que sí está claro es que lo hemos hecho con mucho cariño. Que lo queríamos hacer los tres, con lo cual yo empiezo, luego sigue Carmen y luego te resta, ¿vale? Con unas palabritas sencillas, ¿vale? Dice, la verdad que en estos momentos no es fácil elegir las palabras para poder expresar el mare magnum de emociones, sensaciones, vivencias y recuerdos. Son tantos momentos y situaciones que de algún modo reflejan la gran importancia que has tenido, que tienes y que seguirás teniendo para nosotros y lo que es más importante para nuestro alumnado. Son momentos de pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Y de este modo poder discernir y situar en su justa medida, por un lado, a la amiga y compañera que ya no vendrá por las mañanas temprano a expresar su malestar por tenerse que pelear con el despertador. En ocasiones costaba entenderlo. ¿Mucho? Pero viendo su cara y vivenciando sus expresiones, se hacía totalmente comprensible. En este sentido, esto es algo a destacar: su claridad expresiva, su confianza, su lealtad para con nosotros, su escucha y disponibilidad y su aceptación de las cosas aún desde el desacuerdo. María Eugenia, esto ha permitido que el trabajar contigo haya sido y sea una experiencia sencilla, sin sobresalto, pero no por ello menos intensa, dinámica y compleja, y enriquecedora. Afortunadamente hemos tenido la suerte de coincidir contigo y poder construir pasos y caminos hacia la inclusión, la diversidad y la aceptación de las personas en todas sus dimensiones. No recuerdo el primer encuentro, pero sí tengo presente lo caminado juntos y lo que nos queda por caminar. Hombre, claro, eso. Espero y deseo, ya queda poquito, que seamos capaces de mantenernos fuertes y no dar ni un paso atrás, ahora que vienen tiempos convulsos. Uy, lo que viene. Para que la educación sea inclusiva, para que en los centros sigan transitando los alumnos y alumnas desde lo que son y como son.
lamentablemente o no, el tiempo y el espacio son finitos y tenemos que seguir caminando en este acto, como en el acto de la vida. De no ser así, podríamos estar horas hablando de ello, pero el compromiso es seguir la conversación. Desde el respeto, la confianza y el amor. En el terreno profesional, profesional como la copa de un pino, tu encaje con el proyecto que acababa de comenzar fue natural, simbiótico. Es como si lleváramos toda la vida trabajando. Aquí seguimos y seguimos. Un besito. Gracias. Bueno, voy a procurar no emocionarme, ¿vale? ¿Por qué no? Porque no quiero llorar antes de tiempo. Pero, para eso, ¿eh? Pero yo no quiero llorar antes de tiempo porque yo también tengo unas palabras. Ya, claro. Y entonces, no, hasta ahí tienes que llegar. Claro, entonces, después de las palabras ya recuerdo de cómo fue el primer encuentro y es lo que voy a contar. Llevábamos un curso de recorrido. Teníamos mucha ilusión, un camino que no se presentaba fácil por delante y un montón de incertidumbre. Con la PT que nos llegara sabíamos que nos jugábamos mucho y que tener suerte además no era fácil. Y a finales de junio, que era el año 2011, apareció una muchacha sonriente, se presentó y me dio una tarjetita con una bonita flor violeta. Justamente. Pero en la tarjetita ponía María Eugenia Pérez, fotógrafa. Ciertamente, claro, nunca puse dijimos... la tarjeta profesora de pedagogía terapéutica. Claro que no. Cogimos aquella tarjeta y nos quedamos, yo recuerdo luego por la tarde diciendo, bueno, y esta persona que nos ha llegado, una loca. Exactamente. ¿Qué es, no? Así que a la incertidumbre añadimos la curiosidad. Lo siguiente que hizo fue preguntar dónde tenía el despacho, porque tenía que traer algunas cosillas de su cole anterior. Y bueno, ya sabéis todos lo que fueron aquellas cosillas. Ella trajo una mudanza completa y así empezó María Eugenia a llenar el instituto de color, de alegría, de creatividad y de vida. Había llegado a su lugar, como si Ítaca la hubiera estado esperando y todo lo vivido antes hubiera sido ese viaje lleno de conocimientos y de aventuras que al final la tenía que traer hasta Ítaca. Desde ese día, sin desfallecer nunca, sin un enfado ni una mala cara, con su inalterable optimismo, construyó con nosotros, codo con codo, el Instituto del Movimiento Continuo. Sí, así lo llamo yo. No tardamos mucho en entender por qué no era una PT, porque la inclusión se ocupaba y se preocupaba de todos y cada uno de los alumnos, de cada chico y de cada chica. Tampoco tardamos en comprender la inmensa suerte que habíamos tenido. Ella entendía la educación en el sentido etimológico del término, facilitar que cada alumno saque lo mejor que tiene dentro. A María Eugenia es difícil resumirla en unas líneas, pero más aún lo es imaginarse los pasillos del instituto sin que ella aparezca cruzando de un lado para otro con su máquina de fotos y su manojo de llaves, o escondida en los tejados como la imitaron en aquel vídeo. Por eso, porque Lita, que es inimaginable sin ti, yo confío en tu palabra de que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Que te seguiremos viendo a partir de las 12 de la mañana. Sí, eso sí, eso sí. Te seguiremos viendo aparecer con la cámara en cada teatro, presentación, baile o actividad que hagamos. Que seguirás pasando con nosotros el día de la diversidad con tus calcetines de distinto color. Hombre, claro, ese día no me lo voy a perder. El del autismo con el lazo azul. Que seguirás grabando abrazos, llenando el árbol de emociones. Y que seguirás entrando sigilosamente en el despacho porque has visto algo que te preocupa. En fin, que seguirás empujando para que el movimiento continuo no se pare. Ay, gracias, Carmen. Gracias. Muchas gracias. El papel más difícil. Pone más cerca. Es una auténtica presentación, ¿verdad? Cada uno hace su parte. Sí, sí, menos mal que no hemos hecho lo de hola, soy Carmen, hola, somos Carmen. No, no, vale, claro, tenía que haber hecho eso. No hemos presentado. Tenía que haber hecho eso. No hemos presentado. Hola, somos Carmen, eres el equipo directivo. Venimos a hacer un discurso. Bueno, ella llegó a Ítaca con una mochila repleta. Colores. Siempre bien brillantes y perfectamente combinados, y un camión con los chismes de una vida, dedicada a enseñar y a luchar. De inmediato fue la presencia constante, la gota regular, impasible, metódica y serena, que manejando su inseparable engranaje, su preciado artefacto, iba agrietando el granito más duro, iba redondeando las aristas más afiladas y lograba aflojar añejas amarras. Y así, día a día, semana a semana, año a año, pasito a pasito, esta luchadora poderosa, tenaz, firme, guiada por una férrea determinación y una voluntad inquebrantable, se hace minúscula, transparente, invisible, para de forma modesta
y cual campanilla tintineante con un mágico don de la ubicuidad, iluminar los rincones más oscuros de los desafiantes caminos que cada día transitamos. Y me acostumbro a su presencia en mi clase, a conocer secretos nunca antes atisbados, y de su mano empiezo a vislumbrar todo el universo oculto y sugestivo agazapado en cada clase, necesario e imprescindible para entender, para crecer, para cambiar. Y compartimos viajes intensos a los parques matemáticos, a las profundidades de la Tierra, al Amazonas no contactado, a las fábricas de Camboya, siempre creando, aprendiendo, ajustando y luchando codo con codo por un mundo más justo, más noble y más bello. Pero aún no ha llegado la hora de agradecer lo que me has dado, porque seguimos necesitando ver entrar en el despacho ese volcán de ideas en ebullición constante. Saber que esta noche es luna llena porque nos llega un correo encabezado, querido Ede. Necesitamos mantener abierta la ventana que nos has creado al mundo y que no nos falte tu aliento, tu brillo y tu fuerza. Ay, por favor, yo no sé cómo voy a poder hablar ahora, ¿eh? Bueno, pues a ver, no sé, la bolsa, lo primero, y mis gafas, mi bolso, es que claro, ¿dónde has puesto mi bolso? Mi carpeta naranja, porque si no traigo la carpeta naranja, entonces no podemos hacer una jubilación en condición. Y también una cosita aquí impresa, que veremos a ver si soy capaz de leerla entera sin llorar. Lo intentaré. Mis gafas, con mi funda naranja. Mi gafa violeta. Y bueno, vamos a ver. Vamos a comenzar, pero para estas palabritas voy a dar un tiempo que voy a poner en la pizarra. Bueno, entonces, esto es un pequeño guiño a las compañeras con las que más horas he compartido trabajando dentro del aula en docencia compartida a lo largo de estos años, que han sido Carmen y Teresa. Son las dos personas con las que más horas he podido compartir dentro del aula. Bueno, en estas últimas semanas llenas de emociones, sentimientos y alegría, he vuelto muchas veces mi mirada a ese primer día de septiembre de 2011 en el que atravesaba por primera vez la puerta del instituto como profesora definitiva. Para mí era un placer, ¿eh? Llegaba muy ilusionada porque tenía la esperanza de conseguir el sueño por el que llevaba varias décadas trabajando y luchando. Jamás he podido olvidar el aula en la que nos dio la bienvenida el equipo directivo a todos los profesores y profesoras que llegábamos definitivos y provisionales a compartir ese curso 2011-2012. Recuerdo exactamente el lugar en el que estaba sentada. Como ya he comentado muchas veces, escuché al equipo directivo decir: en este instituto no sale ningún alumno de la clase, es la profesora de PT la que va a trabajar con ella dentro del aula ordinaria. Yo creí tener una alucinación auditiva y no estar entendiendo bien lo que estaban comentando, porque claro, aquello era algo irreal para mí, ¿no? Ese día comenzaba mi travesía en Ítaca. El mar parecía tranquilo al compararlo con el revuelto oleaje que me había traído a este puerto. Poco imaginaba entonces que Ítaca haría realidad mi sueño. De color, de materiales y sobre todo de cariño. Un lugar muy mágico, lleno de alegría, en el que todos querían estar. Los espacios vacíos del instituto comenzaron a llenarse de calidez con el arte, la música, la tecnología, la fotografía, y comenzábamos a poner los pilares robustos para poder construir sobre ellos la diversidad y la inclusión. Año a año hemos ido aprendiendo, enseñando, compartiendo, cooperando, experimentando, abriendo las puertas del centro y de las aulas a la vida, a las emociones, a la solidaridad, al compromiso, al respeto y sobre todo a la mirada inclusiva que valora, respeta y acepta a cada alumno y alumna, a cada profesor y profesora como es, con todas sus capacidades. La escuela que tenemos hoy ha ido creciendo sin parar en todos los campos, tanto personales como profesionales. Nacieron los itaquitas, vuestros hijos, celebramos las bodas y hace 2 años llegó la primera jubilación, la de mi querido compañero Juan. ¿Y qué puedo decir del placer de acompañar y vivir cada día con estos maravillosos alumnos y alumnas que tantas alegrías me han dado y que espero y estoy segura que me seguirán dando? Porque como digo y repito, me jubilo de levantarme temprano y de venir todos los días al instituto,
pero ni me jubilo de venir a Ítaca, ni de mi pasión y vocación por la educación. Para mí estos 8 años han pasado tan rápido y tengo tantos recuerdos tan presentes que me parece que fue ayer. Está siendo un poquito largo, pero bueno, en este recorrido he compartido junto a todos vosotros y vosotras mil aventuras y también algunas marejadas de más revuelto, pero el rumbo fijo, bien marcado, el compromiso, la perseverancia y el buen trabajo del equipo de timoneles nos ha llevado al maravilloso puerto en el que ahora nos encontramos. Hemos aprendido infinidad de cosas juntos, hemos enseñado a muchos compañeros y compañeras tanto dentro como fuera del instituto. Hemos reído mucho y a veces también llorado, pero creedme, las emociones y el cariño han entrado cada mañana con nosotros por la puerta del instituto. No se ha quedado fuera. Ítaca, por eso, es diferente, diversa e inclusiva. En esta hermosa tarde de júbilo quiero daros las gracias infinitas por vuestro cariño, por incluirme y dejarme incluir, por tener la oportunidad de compartir cada día esos maravillosos proyectos, las tareas, los teatros, los bailes, las presentaciones, por aguantarme con paciencia y a veces con resignación la grabación de los vídeos y fotos, por embarcaros conmigo en cada locura que os he propuesto. Gracias, querido equipo directivo, Carmen, Teresa, mi compi José Luis, gracias a todos y a todas vosotros, compañeros y amigos, que el Ítaca en parte ha puesto en mi camino, ¿vale? Para mí ha sido tan fácil y placentero navegar en Ítaca que nunca miré de este hermoso lugar. Aunque a partir de ahora no me escucharéis protestar por tener que levantarme temprano. El alumnado, los compañeros y las familias inclusivas de nuestro instituto siempre seréis para mí muy especiales y permaneceréis siempre en mi corazón. Haber podido colaborar junto a vosotros y a vosotras en hacer de todos los chicos y chicas, y digo bien, todos y todas, hombres y mujeres felices, me hace muy afortunada y es el mejor regalo que puedo tener como maestra. Quiero que sepáis que podéis contar conmigo y que, como siempre, seguiré trabajando y luchando por una educación justa y equitativa. En esta parte del viaje que ahora comienzo, seguro que todo va a ir bien. ¿Qué digo bien? Será fenomenal, fenomenal. Claro. ¡Os quiero! Y claro, no podíamos no tener un cartel. Hay que hacerla con todo, ¿no? Vale, claro. Vale, estupendo, estupendo. Vale, vale, estupendo. Bueno, pues poneros un poquito para acá y ahora colocaros por ahí. Por favor, mira, ahí hay un sitio buenísimo para ponerse. Claro, ¿no? La gente que esté por detrás. Vamos a hacer una foto todos. ¿Todos? Sí, bueno, pues ahora bien, pero... Bueno, estamos aceleradas, es la única manera de hacerlo, señora. Fotografías de los grandes momentos pasados en común, pero claro, tratándose de María Eugenia ha sido complicado, ha sido muy difícil porque no entiendo. Los archivos los tiene quien los tiene, ¿no? Y porque yo aparezco siempre detrás de la cama, porque no sale. Y nadie se ha atrevido a pedirlos. Para solucionar este pequeño problema se nos ha ocurrido hacer esto. A ver, venga, vamos a ver la sonrisa. No lo hemos visto. ¿No? Solo lo han visto los montadores. El estreno. Es el estreno que no lo han visto. Me ha descubierto lo que es la observación de una clase. Es decir, yo antes no sabía que pasaba en la clase y gracias a ella, ella ha sido como mis ojos para ver las cosas que yo no veía. A mí me ha enseñado a ver la diversidad de la clase y a trabajar mucho mejor con ella y a diferenciar y conocer la inclusión. La presencia en las redes sociales, la ilusión, la alegría, las exposiciones, la decoración, las chococharlas. El orden. Que cada detalle cuenta, que es muy importante, que no da lo mismo como esté una cosa puesta o no. La profesionalidad en el trato a los chavales, fundamentalmente, y el respeto que tiene a los compañeros y sobre todo a la familia, ¿no? de los niños con necesidades. Yo creo que ha aportado un espíritu a Ítaca de no rendirse nunca ante nada. Bueno. Y el instituto del movimiento perpetuo.
atención la variedad de alumnos que ha logrado que estén presentes en ella, de muy diferentes cursos y además de niños que tú dirías, pues no sé, no me imaginaba lo que estuvieran en su recreo aquí y si lo estaban, y la verdad eso creo que ha sido la voz de ellos. Bueno, quinta pregunta ya. ¿Sabéis la diferencia entre el grupo y el equipo? ¿Qué es lo que pasaba en tu despacho la mañana que decía en mi despacho ha estado alguien? No, bueno, como... ¿Pero era eso? Era eso, ¿no? Bueno, era eso. Mira, creímos dejarlo todo tal cual. No puede ser, es imposible que alguien entre mi despacho y yo no lo vea. Mira, nada más que buscarlo constante. Ya no, ya que ya me había llevado todo, ¿no? Porque era ya muy al final, ¿no? Ya. No había nada ya porque yo me llevaba un montón de cosas. Bueno, ¿habéis conseguido comprar? En el despacho nadie había... Esa maravillosa fuente hecha por Esperanza, ¿no? Me encanta. Y por fin la tengo, ¿eh? Esta por fin la tengo. Pero la tengo que leer, ¿no? Y venga, las gafas. La verdad, te he dicho yo que claro. No que tener una bandeja de esta no es fácil, ¿eh? No, tienes que ser extranjero. Tienes que ser... Espérate, ¿cómo me has liado? Tienes que ser no, pero esta, esta es de una categoría muy superior. Ahí se va a caer. ¡Con el logo nuevo! Ahí está, ya, ¿eh? Ahí está sorprendido, ¿ves? ¡Con el logo nuevo! A ver, la frase, si soy capaz de leerla. Es que las gafas se han roto un poco. Dice, aunque era imposible, lo intentamos. Porque lo intentamos, lo conseguimos. Y ahora la inclusión está presente siempre gracias a María Eugenia. Tomares, 28 de junio de 2019. Preciosa. Vamos a ver. Bueno. Cuidado con la cámara de foto, cuidado. Ah, mi mochila viajera. Muy bien. Fenomenal. Ya me puedo ir. Fenomenal. Es que se nos ha pegado a todo, ¿eh? Lo de fenomenal y lo de. Te quito, cuando eso me dices. Bueno, yo no lo quería decir. La maleta para viajar. La sorpresa. Eso, cuando ve el carro de la compra. Bueno, de aquí me voy ya. Bonita. De aquí me voy ya. Vale. María Eugenia, el color. El color, el azulito. Muy bien, bueno. Pero es lo que tengo que hacer. Eso, igual es una maleta. Mira, pues hubiera sido una de esas, ya más bien. Cuidado, que puede haber un animal ahí dentro. Me cargo la maleta, que yo soy muy manazo. Venga, a ver. A ver, si una vez compras una maleta tan difícil que no voy a poder viajar. A ver, si tiene... No, espera. Es que la estoy abriendo yo con otra. Ah, bueno, con otra maleta. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, qué bonito, ¿no? Muchísimas gracias. Esta es para ir a Guatemala y a la China y esta para ir a... Esta para ir a... Mira, ¿qué? Claro. Bueno, espero que os guste el regalito que os hago al instituto y a todos los compañeros. ¡Ay, qué bonito!
Querido equipo directivo, queridos compañeros, gracias. Todos sabemos que en Ítaca los sueños se cumplen. Con todo cariño, María Eugenia. Gracias. De nada. Y ahora toma, este uno para cada uno, para que lo tengáis por allí. ¡Qué bonito! Bueno, a mí me gusta ese detalle. ¿Quién queda por aquí? Bueno, María Eugenia, como el ramo de las novias, ¿a quién le vas a pasar?